Voy a dar una meta de likes razonable para que juguemos una ouija en el cementerio. Este video tiene que llegar a 400.000 likes. Así que chicos, cumpla con los likes, así jugamos a la ouija. En este video construí un cementerio en mi casa. ¿Qué? ¿Un cementerio, Fede? ¿Por qué un cementerio cuando hay miles de cosas normales para grabar? Y ahí es cuando me pregunto, ¿acaso estaré loco? El Fede Vigevani de 2 años, ¿qué pensaría? ¿Estaría orgulloso? Yo creo que sí, vamos a grabar esta mierda, carajo. Así es, amigos, como les acabo de decir, construí un cementerio en mi casa. ¿Por qué razón? No tengo ni idea. Sé que muchos de ustedes están pensando que estoy muy loco, y puede ser que esté un poco loco, pero admitan que a ustedes les encantó que haya construido esto en mi casa. Sigo sin poder creer que acabo de construir un cementerio en mi casa. ¿Y saben cuál es la razón principal por la cual lo construí? Ustedes saben muy bien que Jan le da mucho miedo a los cementerios. Es más, él nunca me quiere acompañar a ningún cementerio. Y por esa razón traje el cementerio acá a mi casa. Chicos, ahora les voy a hacer un tour completo del cementerio, obviamente, tranquilos. Pero antes de eso, Jan está por llegar. Porque hoy el temprano le dije que se vaya a la casa y que vuelva más tarde para darle la sorpresa del cementerio. Vamos a ver cómo reacciona Jan y después van a venir mis vecinos también. Hola, Jan. Ah, ¿y para tanto vas a tardar para abrir? Ok, como sabes, te tengo una sorpresa. Sí. Que te va a gustar muchísimo. Espero que te guste, vamos. Seguro que tapate los ojos. Bueno, no hagas trampa, pero llévame, pues me voy a caer a la mierda. Ah, sí, verdad. Jan, seguí caminando, seguí. Vio el escalón, ¿eh? Pará, pero tú no veo nada, en serio. Ahí está, perfecto. Ok, a la cuenta de 3. No vas a hacer nada, ¿no? No, 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 te juro. A la cuenta de 3, abrí los ojos. ¿Va? Dale. 1, 2, 3. Nah, amigo. Me río para no llorar, boludo, ya. ¿Qué mierda es esto? ¡Estás loco! Vos no estás bien de la cabeza, en serio. No, efectivamente no estoy bien de la cabeza. Pará, algo positivo quedó increíble. Hasta las hojas, ¿tú? ¡Dale, la c*** a la lora! ¿Qué? ¿Otra vez el Kiko, la No, dale, boludo. Bueno, Jan, te adelantaste, eso lo voy a mostrar en el video. Quiero que sepas que este cementerio va a quedar en el jardín como por un mes. Las bolas. ¿En serio me decís? Sí. ¿Un mes el cementerio acá? Están por llegar mis vecinos, ya tipo en 10 minutos. Así que vamos a recibirlos y vamos a hacer el tour de todo el cementerio. Encima el día está horrible, boludo. Sí, está parece que estamos en el panteón, en serio. Y miren las lonas que pusimos como decoración. Esto de noche se va a ver impresionante. Y obviamente vamos a pasar una noche en el cementerio. Pero más adelante les doy detalles. Llegaron los vecinos. ¡Voy! Hola, chicos, adelante. Chicos, ¿ustedes saben que estoy loco? ¿Sí o no? Mate los cuartos, Y acabo de hacer algo impresionante que se van a morir. Pero necesito que se cierren los ojos. ¿Y a Califa? ¿Eh? No, ma. Una pregunta, ¿dónde está Lucas? Se murió. Sí, ¿en serio? Le di perdón. Entonces podemos enterrarlo en el jardín. Ah, ¿qué? 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 Es broma, Lucas. Espero que estés en camino porque si no, se va a enojar Kiko. Lo que está al frente de ustedes lo hice de regalo de cumpleaños adelantado. Espero que les guste mucho, ¿va? Lo recibimos en julio. Por eso, adelantadísimo. Pueden abrir los ojos en 3, 2, 1. ¡Tarán! No te creo. No mames. Ah, trajiste el panteón Joco, no mames. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¡Kiko! ¡No! Ok, amigos, vamos a hacer un tour. ¿Les parece bien? Ok, es momento de house tour. Cementerio tour. Ok, esta es la entrada del cementerio. Ya le pusimos un nombre, se va a llamar Cementerio Facha. Acá está el parce enterrado. Pero bueno, acá están las cercas de madera, que es como la parte de la entrada. Vamos a entrar. Y hay como unas 13, 14 tumbas, ¿ok? Amigo, la tierra esta. Ah, no te morís. Tengo un presentimiento. ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde es el presentimiento? Tengo un presentimiento que la sacaste porque se ve fea, de un panteón, en serio. La saqué de un cementerio. Por más que no me crean, la saqué de un cementerio. De la cárcel, ya va. No, pero espera, no de las tumbas, la saqué de una parte que no hay nada. Sí, pero igual eso viene con la energía de ahí, boludo. No seas cagón, Jan. Quiero meterle un poco de picante a este canal. Tenemos la tumba número 1. Y como ven, van a ver que hay esqueletos en las tumbas y cráneos. Chicos, quiero que vean la calavera. También son reales, son de personas reales. No, ya, estos son falsas. Son de plástico, creo. Sí.
Qué asco, estaba en la tierra. Sigan adelante, pusimos unas cruces. Y quiero que sepan que, sabe que yo pensaba armarlo por mi cuenta. Y cuando vi que dije, no, esto es demasiado trabajo, contraté a un equipo de producción que venga a poner todo. Ahí como están viendo, pusieron de todo, trabajaron 5 horas. La verdad, unos genios, la rompieron y quedó increíble. Yo creo que lo que más a ustedes les llamó mucha atención fue la tumba de Kiko. Hicimos una réplica, porque ustedes se acuerdan que se la robaron del cementerio. Chicos, me mandó una foto de la tumba completa. Es una tumba real de Kiko, pero en este video, ya que cerraron la tumba, vamos a despedirnos de él para siempre. Trajimos unas flores, unos juguetes, pero vamos a despedirlo más tarde, ¿no? Creo que sí, con el tour. Bueno, amigos, sí, al mes en el tour. Acá está el parce esperando a su novia que nunca llegó. Parce, está bien, no pasa nada, amigo. Todo ya bien. Va a llegar, el facha. Tirá la del facha, parce. Ahí tirá la del facha. Tirá la del facha. Muy buena. Y como ven, todas las tumbas tienen diseños diferentes. Todos tienen su cosita, su color diferente, su forma diferente. Y chicos, los cráneos, déjenme decirles que tienen algo adentro. No puedes agarrar. Los cráneos tienen algo adentro. Antes de decir qué tienen adentro, ¿va a venir Lucas o no? Sí. ¡Qué suerte! Porque esos cráneos tienen retos de terror. Retos de terror que vamos a tener que hacerlos en la noche. Porque vamos a pasar una noche en este cementerio. Chicos, llegó Lucas. Bro, no tengo comida ni monedas. ¡Onicho! ¿Onicho? ¡Onicho! Hola. Lucas, bienvenido a mi casa. Te tapaste los ojos. ¡Apague los ojos! ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¡Max, me confundí, en serio! Espera, no. Él es el que se le cayó el huevo en pendejo, che. ¡Un clip! ¿Se bajó? ¡No! ¡Ya valió, madre mía! Amigos, mientras viene Lucas, ¿qué les pareció Pendejo Chef 2? Supongo que sí lo vieron en el video, ¿no? Es ese. Vayan a verlo, no se van a arrepentir. Si no lo vieron, estuvo impresionante. Pero quiero que comentes eso, ¿qué te pareció el video? Voy a leer sus comentarios y dar 20 corazones, ¿va? ¿Onichan? Ok, a la cuenta de 3, te sacás la sudadera. 3, 2, 1... What the fuck, bro, pero no es Halloween. Ah, no es Halloween, es cierto. No, es verdad. Tuve que romper todo. ¿Qué te pareció? Está muy cool. Justo ayer vi una película de fantasmas. Dilo. ¿En serio? ¿En serio? Va, al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿En serio? Me vale verga. ¿En serio? Me vale verga, joven. Amigos, después de 2 años, es momento de despedirnos de Kiko para siempre. ¿Pero cuántas veces te has despedido de él? No, pero esta vez ya en serio. Digo, es una réplica de la tumba, porque ustedes no sé si sabían, pero se la robaron. Bueno, la tumba real. Alguien se la robó, no sé quién fue. Unas palabras vamos a decir todos. Por más que le dé cringe, pero decir unas palabras. Sobre todo tu mano. No quiero. En el día de hoy estamos con Francisco Alejandro Díaz Solís, alias Kiko. O sea, el que te dio por el hocico. Chicos, o sea, me da gracia poder bizarro porque no es una tumba real. Es como un estilo de... homenaje. Homenaje, exacto. Gracias por decirlo. Pero bueno, ustedes sabían que Kiko le gustaban mucho los juguetes. Eso, no, es mío. Por eso le compré uno en el supermercado recién. Kiko, gracias por todo, gracias por jugar con nosotros. Gracias, bro. Y unas flores. Ya, no, nunca la conociste, pero lo vas a conocer por primera vez. Hoy a las 3 de la mañana cuando estés durmiendo. Pará, chupándote las patas. Cocho. No, espera. Tiene el precio. Ah, tiene el precio. Eso saqué en los editores. Pero en serio, fuera de broma, Kiko, esté donde estés. Te queremos y esperamos verte pronto, sobre todo acá en mi casa a las 3 de la mañana. ¿Va? Gracias. Cuando quieras, cuarto bro. De Ian. Bueno, cada quien unas palabras. Ah, pues qué tu madre por habernos espantado todos estos años. Qué bien que ya estás bien. No. Editores, censuren esa última parte porque es muy fuerte lo que dijo. Te entiendo por la bronca que te dio de asustarnos, pero... El facho. No, soy colombiano. Kiko, mi amor, nunca te conocí. Gracias por asustarlos, gracias por no asustarme a mí. Y puedo hacerle pipí encima. Vale, está bien, bro. Carlitos. Vaya. Siempre. La fucking neta, siempre me caíste de la... Qué bueno que ya te fuiste. Mira, el facho ha muerto. Muy bueno. A ver, besito. Kiko, no te conocí, pero todavía sigo padeciendo el terror a causa de él. Siento que si él nunca hubiese aparecido, mi amigo no se hubiese vuelto tan loco como está ahora. Que llegase de un panteón hasta dentro del parque de la casa. Eso solo.
Chicos, como les conté, tú no estabas, pero como ven, en las tumbas hay esqueletos, ¿ok? Adentro de esos esqueletos, en las bocas, hay retos. ¿Qué vamos a hacer ahora en la noche? ¿Qué les parece si vamos por el primer reto? Vamos. ¡Sí! Ah, lo vamos a hacer todos juntos. No sé, ahora vamos a ver. Ok, no. ¿Vas a regresar? ¿Seguro? Dale, a huevo. A ver, sacalo. Ese tiene cara de malo, boludo. ¿Qué tiene, papel? Ahí. Ahí está. Ah. Dale, ¿viste la producción de este video? Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice... Bloody Mary de dos personas. Bloody Mary, dos personas. De dos personas. Y chicos, lo interesante de estos retos es que vamos a hacerlos acá en el cementerio. Vamos con el siguiente esqueleto, vengan. Vamos con este. Chan, chan. No, ¿por qué lo maltratas así? Y esto dice... Corre del monstruo una zafo, persona. Zafo. Ya. ¿Tú qué corre del monstruo? Ya. Amigos, miren que esto va a dar miedo de verdad. Y va a ser de noche. Sin luces, yo te aviso. Ok, hay dos cráneos solamente más. Quiero decirles una cosa. En uno de ellos está el reto jugar a la Ouija. Puede estar en ese o puede estar en este. Siento que este está más turbio que el de allá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con este? A ver, yo quiero. No. No, está horrible, man. ¡Niumba! Tengo tanta mala suerte que ya saben cuál va a salir. Ya saben cuál va a salir. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡No! ¡Ouija todo! No, mi mami me regaña. Yo no puedo jugar eso. No sé Dios. Viva Cristo Rey. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Chicos, poné una meta bien alta, si no, no. Ok, ¿ah? ¿Qué le parece si hacemos una meta alta de likes? Nos tiene que subir 1 millón de seguidores en Instagram a todos. No, voy a dar una meta de likes razonable para que juguemos en la Ouija en el cementerio. Este video tiene que llegar a 400.000 likes. Así que chicos, cumpla con los likes, así jugamos en la Ouija. Estoy muy emocionado porque sé que los seguidores van a cumplir con la meta y vamos a jugar, así que lo doy por hecho. En 2 días se estaría subiendo el video pasando la noche en el cementerio. Upa. Donde vamos a jugar los retos que acaban de ver. Así que, estos de acá son nuestros Instagram para que vayan a seguirnos. Ahí vamos a estar subiendo adelantos de los videos, todo. Y esta semana voy a comprar un payaso en la Deep Web. ¿Otro? Parte 3. No, madre. Yo quiero venir. Míralo. Así que chicos, gracias una vez más por ver este video. Los quiero mucho y recuerden siempre bañarse, estudiar, hacer la tarea y rezar el Padre Nuestro. No se bañen. ¡Vamos! ¡Protégeme, Señor! ¡Con tu espíritu! Ok, chao.